Hello, everyone, and welcome, and thank you for coming out tonight so that we can thank you for letting us have the opportunity to share with you how money works. And I am Candy Martin, and I am going to turn everything over to Miss Jenny. I thank you so much for allowing us to share with you and your family and friends. So at this time, Jenny, take it away. Muchas gracias, Miss Candy. Les damos la bienvenida a todos los que se vayan a conectar o vayan a ver esta grabación. Buenas tardes, buenas noches. Todos sean bienvenidos. En este momento queremos tener una conversación muy educativa, importante, relacionada a las finanzas. Es algo que nos compete a todos. Es un tema verdaderamente que todos debemos de dedicarle tiempo. Así que agradecemos si usted, ¿verdad?, ha empezado a ver este video. Queremos que se conecte y se quede hasta el final. Voy a darle la oportunidad ahora a nuestra compañera, nuestra asesora, Vanessa, Miss Vanessa, desde Jacksonville, Florida, ¿verdad? Sí. Pues hola y buenas tardes o buenas noches. Para mí es un placer, pues, de tenerlos aquí compartiendo con nosotros. Y el curso de esta noche para mí es bien importante y yo espero que lo disfruten. Y va a estar conmigo compartiendo Luz Méndez, mi compañera, y espero que disfruten. So, vamos a empezar. You know, of all the interviews we've had in the last 6 weeks, I'm actually most encouraged by that one. Bueno, teníamos un poquito de dificultad ahí. Un minuto, por favor. Pues para mí, pues, es un placer de tenerlos nuevamente aquí con nosotros. Y el curso de esta noche, pues, se basa en el innovador libro Cómo funciona el dinero. Dejé de ser un tonto, ahora con más de 500,000 copias impresas. ¿Cómo funciona el dinero? Es el primer libro de educación financiera del que cualquier persona de cualquier edad puede disfrutar y beneficiarse. El libro ya ha aparecido en más de 200 programas de televisión este año, como la CNBC, CBS, la ABC y Fox. El libro ¿Cómo funciona el dinero? Ha recibido un gran apoyo del Harlan Institute of Financial Education y ha sido revisado y referenciado en toda la web, incluyendo la popular publicación financiera en línea Maker de la CNBC. También puedes seguir Cómo funciona el dinero en Instagram para obtener consejos prácticos y recursos útiles. Y si aún no has recibido una copia de nuestro libro, nos dejas saber y al culminar nos aseguraremos de que reciba uno. Ahora, en la clase de hoy es el tercero de los 5 elementos titulado protección.
Para tus ingresos crean tus riquezas. Y es por eso que es el segundo de las siete fases del dinero. Después de impulsar tu educación financiera, deberías de proteger tus ingresos. So, estamos comenzando esta clase con protección adecuada, que es la fase número dos, por una razón importante. Debes de protegerte y proteger a tu familia de una posible pérdida futura de ingresos o de ahorros. ¿Qué pasaría si usted muriera prematuramente? Tu familia podría quedarse sin tus ingresos, además de estar sin usted. Y es posible que tus ahorros actuales no sean suficientes para cuidarlos. Ahora, aunque protegerse a sí mismo es más importante que proteger tu propiedad, como dijo Thomas Paine, puede que no seas capaz de protegerte completamente de enfermedades o de accidentes, pero puedes proteger tus ingresos y tu riqueza. Irónicamente, la protección de tus activos financieros se llama seguro de vida. Y es una estrategia defensiva motivada por el sentido del amor y de la responsabilidad. Ahora, esto es una pregunta muy importante. ¿Cuánto seguro de vida deberías de tener? Pues la respuesta es diferente para cada persona. Todo depende de tu situación. Sin embargo, como regla en general, te recomendamos que consideres tener un seguro de vida que sea al menos 10 veces el ingreso anual de tu familia. Como por ejemplo, si ganas $50,000 al año, deberías de considerar una cobertura de $500,000. Para un cálculo más específico, de acuerdo con la necesidad de tu familia, pregúntale a tu asesor financiero. Juntos pueden considerar factores como la edad y la cantidad de deuda que tienes, tu salud, las personas que tienes a tu cargo, el papel que desempeñas en tu negocio y tu situación financiera en general. Para muchas personas, como Dana, no saben que 10 veces más que sus ingresos es solo el punto de partida para proteger tus ingresos. Suena costoso, pero tienes que observarlo más de cerca antes de decidir que no puedes hacerlo. Para las mismas personas que subestiman la cantidad de seguro de vida que necesitan, tienen una tendencia a sobreestimar cuánto costarán. So, ambas suposiciones pueden impedir que las familias pongan en marcha la protección adecuada. Como dice Insurer.com, solo el 59% de los estadounidenses tienen seguro de vida y cerca de la mitad de ellos no están lo suficientemente asegurados. Ahora, usted y su asesor financiero deben discutir sus deudas a corto y a largo plazo y otros préstamos que tengas pendientes, tus objetivos financieros, los pagos de la hipoteca o de alquiler, la edad de tus hijos y lo que podría costar su educación. Ahora, al igual que con tantas cosas, el seguro de vida, con todas las opciones que existen, parece ser complejo al principio. Pero una vez sabes un poco, se vuelve mucho más simple. Para comenzar, es importante entender que todos los seguros de vida normalmente se dividen en dos categorías básicas, el temporal y permanente. Ahora vamos a ver el seguro de vida a término, que proporciona una cobertura por un periodo específico de tiempo, como de 10, 20 o de 30 años. Y es el seguro de vida más económico disponible porque proporciona una característica esencial, beneficio por muerte. Y ese es el dinero que se le paga al beneficiario cuando el asegurado fallece. Y porque también expira después del término. Ahora, con un seguro de vida a término,
es posible tener protección financiera para tu familia o negocio con un pago mensual relativamente bajo. So, esto puede ser adecuado para cualquier persona con un presupuesto limitado durante los momentos de mayor responsabilidad financiera, como la crianza de sus hijos, el pago de las cosas como la hipoteca o la universidad, o la gestión de su empresa, si es que eres dueño de un negocio. Ahora, ¿qué pasa cuando el plazo de tu seguro termina? Pues tenemos dos situaciones por analizar. La primera situación es que si ya no necesitas cobertura, pues puedes simplemente dejar que tu póliza termine sin ningún problema. Ahora, ¿qué pasa si después de tu término todavía necesitas cobertura porque aún estás pagando tu casa o eres una pareja con un solo ingreso o tal vez todavía tú eres el sustento de tus hijos adultos o de tus nietos o todavía estás administrando tu empresa? Por estas y otras razones, pues puedes considerar la segunda situación, mantener el seguro a término. Ahora, si tienes buena salud o tu póliza a término ha garantizado la asegurabilidad, podrías renovar tu antigua póliza. Ahora recuerda, si quieres una póliza a término completamente nueva, tienes que cumplir con los requisitos médicos nuevamente. Si no puedes cumplir con los requisitos, una nueva póliza a término podría no ser una buena opción. Si cumples con los requisitos, la nueva póliza costará más debido a tu edad. So, cuanto más edad tenga, más costoso será el seguro, el nuevo seguro de vida a término. Ahora, esto es lo que le llamamos la curva X financiera. En tus años más jóvenes, representados por la curva azul de la izquierda, normalmente tienen más responsabilidad y menos riqueza acumulada. En tus últimos años, representado por el lado amarillo, el plan es que tu riqueza acumulada aumente a medida que tus responsabilidades disminuyan. Y es el seguro a término, es típicamente más útil cuando tus responsabilidades son mayores y la riqueza es más baja. Ahora, si estos dos factores cambian más tarde, según lo planeado, el seguro a término se vuelve menos práctico. So, tu asesor financiero puede ayudarte a ver cómo la curva X puede ser aplicada a tu situación. Ahora Luz nos va a hablar del seguro de vida permanente. Bueno, buenas noches. Una vez más, bienvenidos a nuestra clase de cómo trabaja el dinero. Continuando aquí con el tema de protección, ahora vamos a ver el seguro de vida permanente. Al igual que el seguro de vida a término, proporciona un beneficio por muerte para proteger a su familia financieramente. Sin embargo, el seguro permanente está diseñado para mantenerse y protegerle durante toda su vida, no solo por un periodo, como el seguro a término. Piense en el seguro de vida permanente como una estrategia de por vida que puede proteger a su familia hoy, asegurar su riqueza en el futuro y mantener a su familia después de que usted haya partido. Entonces, hay tres beneficios importantes del seguro de vida permanente. El número uno es la protección del seguro de vida para toda la vida. Dos, con muchas pólizas de vida permanente puede añadir cuidados a largo plazo como una cláusula opcional. Esto es muy importante también. Y el número tres es su valor en efectivo acumulado que puede darle flexibilidad con las primas. Esto significa que si alguna vez no puede pagar sus primas por alguna razón, estas pueden ser pagadas con su valor en efectivo. Otros beneficios que puede incluir una estrategia de seguro de vida permanente pueden ser ventajas como cero riesgos de mercado, cobertura de cuidados a largo plazo,
crecimiento libre de impuestos, ingresos libres de impuestos y un legado libre de impuestos. Evitar los impuestos es extremadamente importante porque puede impactar directa y significativamente la cantidad de dinero con la que vivirá en la jubilación y la cantidad que dejará a sus herederos. Hablemos del componente del valor en efectivo del seguro permanente. ¿Por qué esta puede ser tan importante? Una parte de la prima mensual se aparta en una cuenta que crece a lo largo de la vigencia de la póliza. El dinero en esa cuenta es su acumulación de efectivo y puede ser utilizado para financiar futuras compras, como algunas de las opciones que está viendo aquí, además de no tener riesgo de mercado y disfrutar de crecimiento, ingresos y legado libre de impuestos, como acabamos de mencionar. El valor en efectivo de los seguros de vida también puede ser a prueba de acreedores, lo que significa que los acreedores no pueden ir tras él. Cuando se observan todos estos beneficios, las ventajas del beneficio de valor en efectivo son muy poderosas. Vimos que los cuidados a largo plazo pueden añadirse a una póliza de seguro de vida permanente como una cláusula adicional. Así que hablemos de la importancia del seguro de cuidados a largo plazo por un momento. Puede que no lo sepan, pero el 70% de las personas de 65 años o más necesitarán algún tipo de servicio de cuidados a largo plazo y apoyo en algún momento de su vida. En otras palabras, estadísticamente es probable que lo necesite. Pero esta es la cuestión, solo el 8% de las personas mayores de 55 años han adquirido un seguro de cuidado a largo plazo. Eso suena como un posible problema esperando ocurrir y uno muy costoso. Entonces, la cobertura del seguro de cuidados a largo plazo, por sus letras en inglés LTC, ayuda a cubrir los gastos adicionales que se acumulan. Se puede utilizar para pagar servicios calificados, como el cuidado en un hogar para ancianos, cuidados de salud en un hogar, residencia asistida o el centro diurno para adultos. Usted nunca sabrá si lo necesita o cuándo podría necesitarlo. Y si lo necesita, el promedio de cuidado a largo plazo necesario por más de un año será alrededor de 3.9 años, casi pues prácticamente 4 años. Como puede ver aquí, el costo total promedio puede ser un gasto devastador si no está cubierto en una póliza. El costo sin cobertura de cuidado a largo plazo podría liquidar uno o más de sus ahorros con lo que contaba para el futuro. Hay dos opciones de cuidado a largo plazo que debería considerar. La primera es una póliza tradicional e independiente. Las independientes que se vinculan con una empresa directamente, una compañía de seguros, para comprar una póliza específicamente para cuidados a largo plazo, que es independiente del seguro de vida me refiero. O puede optar por añadir una cláusula adicional a su póliza de seguro de vida permanente. Si está disponible para su póliza de seguro de vida permanente, puede añadir la protección de cuidado a largo plazo a la póliza en forma de una cláusula por un costo adicional. Todo el mundo debería considerar esta opción. Es muy importante. Hay dos opciones de cuidado a largo plazo que debería considerar. La primera es una póliza tradicional e independiente. Incluso si no tiene seguro de vida, puede ir directamente a una compañía de seguros para comprar una póliza de cuidado a largo plazo independiente. O puede añadir una cláusula, como ya dije antes, a la póliza de seguro de vida, que es un costo más, pero se tiene la opción también.
Hay unas cosas que hay que considerar, que se deben saber, como es el hecho de que las primas comienzan en precios bajos, pero las compañías de seguros pueden subir las tarifas de ellos. Aquí se refiere a las pólizas independientes que no están vinculadas a las pólizas con seguros de vida. Además, normalmente paga por adelantado de su propio bolsillo y luego le reembolsarán, lo que puede ser visto como un inconveniente durante un tiempo difícil. Otra cosa que hay que tener en cuenta también con la opción de independiente es que podría gastar miles de dólares en primas y no recibir nada a cambio, aunque hay un 70% de probabilidad de que necesite cuidado de a largo plazo, también hay un 30% de probabilidad de que no lo necesite. O puede optar por la segunda opción y es elegir añadir una cláusula adicional de cuidado a largo plazo a una póliza de seguro de vida permanente. La ventaja clave de esta opción es que las compañías de seguro de vida no suelen aumentar las tarifas para los titulares de las pólizas de seguro de vida. Algunas compañías de seguro, después de un periodo de espera, le pagan dinero para cubrir los gastos del seguro de vida que usted puede utilizar como le parezca. No es necesario presentar recibos una vez que se han cumplido los requisitos de elegibilidad. Combinar un seguro de vida y la protección de cuidado a largo plazo puede equivaler a un gran ahorro. Si es uno de los afortunados del 30% que termina no necesitando el cuidado de largo plazo, sus primas no se desperdiciarán. En su lugar, su familia recibirá un mayor beneficio de muerte libre de impuestos. Ahora, las cláusulas de cuidado a largo plazo no son los únicos disponibles. También puede considerar otros beneficios para su seguro de vida, como las cláusulas de enfermedades críticas y crónicas que pueden ayudar a salvar el día si se enfrenta a cualquiera de los desafíos de salud como los que se ven en pantalla. Debería hablar con su asesor financiero sobre la posibilidad de añadir estas cláusulas a su póliza de seguro de vida permanente. Algunos son no costosos, incluso no cuesta añadirlas para su póliza también. Entonces, en general, estos son los conceptos de la vida, de los seguros de vida permanente, a diferencia de los de término. Y nuestra misión entonces es enseñar a 20 millones de familias cómo funciona el dinero en la próxima década. Entonces, vamos a acabar con la educación financiera en todas las comunidades. Este es un proyecto enorme que se requiere un ejército de miles de educadores sobre cómo funciona el dinero. Entonces, siempre estamos buscando impartir estas clases y que las familias se eduquen financieramente. Porque aparte de la salud física, la salud financiera también es importante. Si alguien está de pronto interesado en conocer más sobre esto, pues aquí estamos también para servirles. Muchas gracias. Hasta aquí entonces ya esta presentación sobre seguros de vida permanentes. Okay. Let me stop sharing the screen. Hold on. Okay. Bueno, pues si alguien tiene alguna preguntita y le podemos contestar. Y si no le podemos contestar ahora, podemos hacer una cita y podemos reunirnos y hablar sobre el tema de qué le preocupa o... Sí, yo creo, voy a intervenir un poco. Sí, a veces creo que es aquí en este punto donde muchas personas quisieran una respuesta para toda, ¿verdad? Que solucione todo. Y pues es de acuerdo a cada familia, ¿verdad? Las circunstancias son diferentes para cada uno. Entonces, ¿verdad? A los que estén viendo más adelante esa grabación, queremos invitarlo a que haga su pregunta, que se acerque a su asesor financiero, en este caso, Miss Candy,
¿verdad? Miss Candy, que es la que pues ha podido reunir a Miss Vanessa y a Miss Luz y también a mi persona en lo que podamos ayudar, porque, ¿verdad? Entendemos que las necesidades son específicas y diferentes, ¿verdad? En los hogares, pero por eso es importante que usted se acerque y haga su pregunta, comente en este video, ¿verdad? Para que pueda llegar la asistencia específica, ¿verdad? En el caso de cada uno de nosotros. Así que eso es lo que queremos también, ¿no? En este momento, ¿verdad? Hacer la invitación, abrir, ¿verdad? Abrir el compás, porque, ¿verdad? Depende de las circunstancias, básicamente. Y creo que pues, no sé si hay algo más que se quiera compartir de parte de las compañeras. Y si no, le damos entonces ya el tiempo a Miss Candy para que podamos, ¿verdad? Ir dándole clausura a la presentación. Exacto. Está muy bien. Muy bien. Miss Candy, you can take it over. We extend the invitation to the families, to the viewers. If they have questions, feel free to reach out, reach you, your office. You are the source of information. And also Miss Luz, Miss Vanessa. So we already did the invitation to all of those interested in, you know, to know and learn more. You're muted. Thank you, Jenny. Thank you, Lou. Thank you, Vanessa. Awesome presentation. Any questions, any concerns, reach out to the person that invited you and we'll be glad to help you. Thank you all. Thank you so much.